El clima mediterráneo de la región del Peloponeso es muy adecuado para la agricultura. Sin embargo, para prosperar y expandirse en un mundo cada vez más hostil, tu pueblo deberá apoderarse de terrenos adecuados para la ganadería. Hay otros tres grupos viviendo en la región. De los tres, los pelasgos son los más fuertes. Construye 5 granjas para satisfacer las necesidades de agricultura de tu pueblo y destruye todas las de los pelasgos para asestar un golpe de gracia a tu vecino más poderoso. Puede que haga falta eliminar a los aqueos o a los dánaos para afianzarte mejor en la región antes de combatir a los pelasgos. Tu victoria sobre las tribus vecinas ha asegurado a tu pueblo el acceso a las tierras de cultivo más fértiles para sus cosechas. Los pelasgos, aqueos y dánaos se han sometido a tu autoridad o han huido a regiones vecinas para lamerse las heridas. Ahora tu pueblo puede enfocarse en construir asentamientos, establecer rutas de comercio y expandir su influencia a las regiones aledañas. Tu pueblo está bastante bien establecido y ha prosperado durante las últimas generaciones. Sin embargo, no está solo. También han surgido y comenzado a expandirse otras ciudades-estado. A medida que comienzan a haber conflictos limítrofes, queda claro que solamente es posible crecer a expensas de los rivales vecinos. Los tirintios codician las tierras que posees y han comenzado a volverse cada vez más agresivos. Este ultraje no puede ser ignorado. Asegura tu dominio de la región, capturando las antiguas ruinas cercanas a la vecina ciudad de Tirinto. Construye 2 torres de vigilancia junto a las ruinas para disuadir cualquier futura incursión enemiga. Las desmoralizadas tropas tirintias huyen ante las espadas de tus disciplinados soldados. Ahora que las ruinas y los recursos naturales de la región son tuyos, la guerra seguramente no durará mucho. Tus enemigos no tardarán en inclinarse ante ti y ofrecerte riquezas como ofrenda de paz. Asegurada la frontera, es hora de que tu pueblo mire más allá. Establezca alianzas e incluso se expanda allende los mares. Dirígelo en estas empresas. Después de haber obtenido un valioso artefacto para los minoicos, has descubierto que planean pagarte no con moneda, sino con sangre. Dirigidos por un grupo de 7 ancianos sacerdotes, los minoicos han rodeado tu compañía y han atacado cobardemente. Ante tal superioridad numérica, tu única oportunidad de supervivencia es huir. Escapa de las garras de los minoicos y busca tropas aliadas en la zona. Una vez que te hayas fortalecido lo suficiente, regresa a Creta y cobra venganza. Sé precavido, pues algunos de los lugareños apoyan a los minoicos. Destruye su templo y recupere el artefacto para Micenas. Inflamados de ira ante la traición de los minoicos, tus hombres devolvieron el golpe con decisión. El templo minoico yace en ruinas, una humeante advertencia para cualquiera que intente una traición similar en el futuro. Tus hombres celebran su victoria saqueando las tierras minoicas, llevándose sus riquezas y disfrutando de innumerables barriles de vino cretense. Con este gran éxito, tu pueblo ha eliminado a su principal rival comercial en la región y se ha hecho con el dominio de las valiosas rutas comerciales que una vez inundaron de riquezas a los palacios de Creta. La expansión marítima de los micénicos los ha puesto en contacto con otras culturas, lo que representa al mismo tiempo tanto oportunidades como peligros. En un acto desafiante pero inspirado, Paris, príncipe de Troya también llamada Ilión, ha raptado a la bella Helena de Esparta y la ha traído consigo a su hogar. La furia de tu hermano Menelao, marido de Helena y rey de Esparta, no conoce límites y ha apelado a ti, Agamenón, rey de Micenas, para que lo socorras. Ansioso de aprovechar esta oportunidad para ir a la guerra y aumentar tu prestigio, has reunido un enorme ejército con el propósito de destruir Troya. Sin embargo, la ciudad-estado se encuentra en un extremo lejano del mar Egeo y la campaña necesitará una poderosa armada para emprender una invasión naval de las sierras troyanas. Sigue adelante con arrojo. Te esperan fama y gloria eternas. Justo cuando todo parecía perdido, el plan de Odiseo, rey de Ítaca, ha funcionado. No cabe duda de que Atenea, la diosa de los ojos brillantes, te sonríe, pues los troyanos ebrios de euforia ante su supuesta victoria han abandonado toda precaución. Han arrastrado la obra de Odiseo, un enorme caballo de madera que contenía un grupo de tus mejores hombres al interior de la ciudad. En medio de la noche, tus hombres han salido de su escondrijo y han abierto las puertas de la ciudad. El aire nocturno se llena de los alaridos de pavor de los sorprendidos troyanos, mientras sus intrépidos guerreros inundan las calles, incendian la ciudad y se llevan sus riquezas y a su población, ahora esclava, de vuelta a tus naves.
La civilización micénica está en ruinas y el dominio del Egeo está a disposición de quien lo desee. En medio del caos, la ciudad-estado de Atenas se las ha arreglado para sobrevivir e incluso prosperar, expandiéndose a través de buena parte del Ática. El producto de la agricultura local, sin embargo, no es suficiente para alimentar a tu creciente población, y no pasará mucho tiempo antes de que la sobrepoblación te lleve a la hambruna y la anarquía. El Consejo de Gobierno ha urdido un audaz plan para enviar colonos a fundar asentamientos allende los mares en Jonia. Los lugareños, llamados Luvios, han habitado la región durante siglos, pero son demasiado débiles como para repeler a tu gente. Demuestra tu dominio sobre la región construyendo un centro de gobierno más allá del mar, en Jonia, o capturando las tres ruinas dispersadas por el Egeo. Toma la iniciativa rápidamente, antes de que comience la hambruna o de que los luvios decidan atacar el Ática y el resto de Grecia. Gracias a tu carismático liderazgo, los atenienses han establecido con éxito varios asentamientos en la costa de Asia en Jonia. Otras ciudades-estados cercanas han seguido tu ejemplo, y el Egeo Oriental se ha rendido casi por completo a la influencia helénica. Con el paso del tiempo, observas con orgullo que asentamientos como Mileto y Halicarnaso se han vuelto prósperos centros urbanos, produciendo varias maravillas arquitectónicas y numerosos filósofos, geógrafos y matemáticos. El comercio es abundante y las florecientes rutas comerciales contribuyen en gran medida a la riqueza de tu ciudad-estado. Durante los últimos siglos, las ciudades-estado griegas han expandido su influencia tanto en Elas como en el extranjero. Ahora una poderosa coalición liderada por la diarquía de Esparta está desafiando el dominio de tu ciudad-estado de Atenas en un conflicto que ya lleva 3 décadas. A raíz de la desastrosa expedición contra Sicilia, Esparta ha tomado la iniciativa, ha obtenido la victoria en varias batallas clave y se acerca cada vez más a Atenas. Actualmente no hay esperanza de vencer a los aguerridos espartanos en combate, pero existe una oportunidad de defender tu ciudad durante el tiempo suficiente para que la llegada de refuerzos y suministros incline la balanza a tu favor. El ejército espartano depende en gran medida de un gran tren de suministros. Si resulta capturado, su asedio recibirá un terrible golpe. Tu intrépida defensa ha logrado hasta ahora detener los asaltos de la temible alianza espartana. Privados de su tren de suministros, los espartanos se desmoralizan al ver los navíos llevar provisiones frescas a Atenas cada día. En medio de su frustración, se han dedicado a saquear las campiñas aledañas, mientras sus ciudadanos los observan desde la seguridad de las altas murallas de la ciudadela. Sin embargo, esa alegría no durará mucho. Finalmente han llegado a Atenas noticias de la victoria espartana en Egospótamos y de la destrucción de la flota ateniense. Sin una armada no pasará mucho tiempo hasta que tu cadena de suministro se rompa también. ¿Tal vez los espartanos estén dispuestos a negociar una solución pacífica al conflicto? La guerra del Peloponeso ha concluido llevando la paz a Elas por un corto periodo. Eres parte de una compañía de 10.000 mercenarios griegos para apoyar a Ciro el Joven en su pugna contra Artajerjes II, su hermano, por el trono de Persia. La batalla de Cunaxa ha resultado en una avasallante victoria para tu compañía, pero ha sido en vano, pues Ciro ha caído en combate. Tu contingente de mercenarios se encuentra aislado en el corazón del imperio persa, sin ayuda a la vista. El camino hasta el puerto más cercano en el Mar Negro será largo y peligroso, pero también promete un botín abundante y un eventual retorno a casa. Captura el artefacto ubicado en la ciudad costera, construye un buque de transporte y lleve el artefacto a territorio aliado en el extremo norte. Tras 2 largos años, tus hombres atisban por fin el mar y el camino a casa. La resistencia persa, más bien simbólica, no fue rival para tus aguerridas tropas, pero los rigores de la travesía han cobrado su precio en tus hombres. Mientras tus hombres y tú navegan de vuelta a Elas, comienzas a meditar acerca de todo lo que has descubierto de la naturaleza de las tácticas militares y el interior del país de los persas. En un destello de inspiración, se te ocurre escribir un libro con la historia de tu viaje y tus recién adquiridos conocimientos. Tal vez alguien lo encuentre útil en los años venideros. Guerra. La rivalidad entre Elas y Persia se ha reavivado a raíz de la irrupción de los macedonios en la región, y los griegos se han aliado a tus órdenes, Alejandro de Macedonia. Has avanzado intrépidamente al Asia Menor y ahora tus enemigos te tienen rodeado. A pesar de ser numerosos, están desorganizados, no tienen coordinación y son unos cobardes. En suma, no son rival para tu disciplinado ejército.
Toma la iniciativa y derrótalos uno por uno antes de que puedan preparar sus defensas. Si resultas victorioso en esta campaña, tu nombre quedará grabado en los anales de la historia por toda la eternidad. Los desorganizados y fragmentados persas no han sido rival para tu genialidad táctica. Tus ejércitos, a pesar de encontrarse en el corazón del territorio enemigo y de estar ampliamente superados en número, han vencido una y otra vez, mientras los persas huyen y se reagrupan para librar la última y casi con seguridad inútil batalla. Casi un siglo y medio antes, Elas estuvo a punto de ser subyugada por los invasores persas. Ahora tus ejércitos conquistarán a los débiles persas y pasarán a ser dueños y señores de Asia.